La ley preveía otorgar un salario social complementario. ¿Por qué? Porque la gente generalmente se desempeña en changas en forma irregular o en un trabajo informal y es un ingreso que no llega al salario mínimo. Son 300.000 en el país y en Tandil hoy está llegando a 800 personas, 800 grupos familiares que están cobrando un salario social de 4.400 pesos. Una partecita de eso es canalizada por nuestra organización, digamos. En todos esos casos hacemos que se cumpla una contraprestación que tiene dos niveles. Una es cuando se traduce en un trabajo, por ejemplo, la cooperativa textil, la limpieza del arroyo. Estamos trabajando también con una cuadrilla en un convenio con el municipio que repara y mejora estas viviendas donde hay niños con enfermedades pulmonares, digamos. Ese es otro de los trabajos. Otro que, bueno, ayer estuve con Cristian Cisnero también, que estamos trabajando en la reparación de mobiliario escolar, digamos, que por la mitad del costo de una empresa privada. ¿Había un problema de pago ahí? Se resolvió el problema de pago, sí. Cristian, la verdad que tiene una recepción muy buena, digamos, tenemos una muy buena relación, mucho diálogo. Nosotros en lo que estamos insistiendo es que tiene que haber un cambio político en el abordaje de este sector, porque imagínate que un trabajador que está desocupado con muchas carencias no puede esperar 5 o 6 meses para cobrar un trabajo porque no es una empresa privada con espalda y demás. Y no se le puede dar tampoco el mismo tratamiento porque si se pensara de esa forma, estamos condenados a que ese sector social, el que está afuera, tenga que vivir de una tarjeta alimentaria, un pago de alquiler, que en definitiva termina siendo más costoso al fisco, a los estados, el abordaje y la inclusión, porque no termina de resolver de tu situación laboral y se termina gastando un montón de dinero en ayuda social, ¿no? Entonces, nos parece que hay que tener un cambio en este sentido del estado municipal y de todos los estados para generar trabajo. Ya que menciona el municipio, ¿cómo se puede analizar el compromiso del municipio justamente con estas necesidades sociales de aquí de Tandil? Vamos a tratar con el nuevo consejo que asume el 10 de diciembre. Lo estamos hablando porque, bueno, a nivel nacional también estamos teniendo una relación muy fluida con la Iglesia, con el Papa Francisco en este tema. Bueno, de hecho, ahora referentes de la CETEP están discutiendo este tema en un encuentro en el Vaticano. Se hizo hace unos días un encuentro mundial de los pobres de la que también fuimos parte. Acá con el Padre Marcos también. Vamos a tratar en diciembre de armar un conversatorio, un espacio de diálogo para empezar a problematizar esta situación y a visibilizarla y a buscar entre todos los actores políticos, los actores empresarios, alguna respuesta a esta situación en la que realmente, repito, ni en el gobierno anterior con crecimiento económico ni en este se ve la luz al final del túnel de qué hacer con lo que llamamos los trabajadores excluidos, todos aquellos trabajadores que hoy no pueden ingresar al mercado laboral. Porque hay un dato concreto, hay una contracción de la oferta de empleo, hay cada vez menos oferta de empleo en blanco. Digamos, lo de metalúrgica es un emblema un poco de esa foto. Hablabas de empleados informales, creo que se está trabajando también en lo que son algo que no está visibilizado en Tandil y son los cartoneros. Nosotros en Tandil tenemos cartoneros, gente que sale a buscar elementos para reciclar por las calles. Sí. Y son más de los que creemos. Son mucho más de los que creemos, sí. Creo que se está trabajando también en esto para visibilizar esa cuestión. Uno de los grupos de la CETEP, que es Patria Grande, que tiene un trabajo social, que es de la línea de Juan Grabois, y también que es consultor del Vaticano, digamos. Acá en Tandil tiene organizado 100 cartoneros, recuperadores urbanos. ¿Son 100? Mujeres. ¿100? Sí, 100. ¿100 dijiste? Sí. Que esto es muy importante, que es una experiencia que surgió en Capital, también con apoyo en ese momento de Bergoglio, y es muy importante destacarlo, la tarea del trabajo de interés social que se lleva adelante, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, si anduvo a la noche por la ciudad, ve la cultura del descarte, todo lo que se tira a la calle, las toneladas y toneladas de basura, ¿no? Sí, que se han armado cooperativas inclusive. Se han armado cooperativas, se limpia la ciudad, se recupera ese material para no seguir enterrando y quemando basura. Y se logró que la ciudad, a estos trabajadores, que obviamente trabajan mucho, pero tienen un ingreso, mediano, no un ingreso como deberían, se les otorga un salario complementario para que puedan tener la dignidad, un salario más o menos acorde a las necesidades, con la función social que cumplen. Eso es un poco la síntesis también de lo que es la economía popular. Tratar de hacer algún trabajo que le resuelva el tema a la comunidad. ¿Qué hacen falta? En Tandil podemos poner ejemplo de realización de veredas, forestación en los barrios, empezar a abordar esos temas que hacen falta, que tienen impacto positivo en la comunidad y que por otro lado dan trabajo y la dignidad del trabajo, que es
en definitiva, lo que ordena todos los temas posteriores, que no haya problema con las niñez, que no haya deserción educativa, que no haya precariedad en las viviendas. Por eso es un poco el camino que estamos buscando para empezar a dar alguna respuesta. Bien. Nosotros vamos a continuar el desayuno del día de hoy aquí en Tandil Despierta con Nicolás Carrillo, referente justamente del Movimiento Evita, también integrante de la CETEP, referente también. Bueno, la pregunta que había quedado pendiente estaba vinculado con, bueno, si alcanzaba el trabajo en conjunto con el municipio, el aporte del municipio, bueno, para este tema tan particular. Lo grafico con una situación que estamos abordando ahora. Este año se hizo un convenio para la confección de bolsas, ¿no? De bolsas reutilizables. Ayer salió la ordenanza de provisión de las bolsas camiseta por el impacto ambiental que tienen. Nosotros lo vivimos en la limpieza del arroyo. Cada vez que llueve son miles y miles de bolsas. Es tremendo, como decís vos. No hay una conciencia ambiental. Tenemos que trabajar mucho sobre eso. Eso termina en el mar, digamos, ¿no? O en las ciudades que están aguas abajo, digamos. Estamos confeccionando bolsas, 14 mamás que estaban desempleadas, conseguimos un espacio de trabajo, las máquinas, el capital inicial para empezar y la capacitación, y hoy están trabajando. El trabajo implica, ¿no? Es un desafío, que la disciplina del trabajo, aprender a trabajar, es un trabajo de acompañamiento muy fuerte. Hicimos ese convenio, fue muy bueno, termina este año. Tenemos discusiones con la municipalidad, buenas discusiones, no por la negativa, sino por diferentes miradas en las que tratamos de llegar a un consenso, porque la relación es buena, le hacemos planteos y nos atienden, nos reciben y eso está muy bueno. Este ejemplo, a veces sale la discusión de que las bolsas son caras para la municipalidad, sale 2 pesos cada una, se entregan 2.000 por mes, se entregan generalmente en los barrios cuando se entrega la mercadería, ellos la entregan, ¿no? Nosotros, el planteo nuestro es, mirá, si la compras en 11, en la salada, seguramente la consigas más barata, porque atrás de eso quizás haya explotación laboral o grandes empresas que tienen la capacidad. Capaz que te ahorras unos pesos, pero el impacto en Tandil va a ser menor porque se pierden puestos de trabajo, digamos, ¿no? Entonces, como para sacarle la responsabilidad al funcionario que tiene que decidir cómo administrar mejor cada área del municipio, esto que te decía, en diciembre vamos a tratar de hacer alguna discusión pública con todos los bloques para que se tome una determinación, una política de Estado hacia el sector, digamos, para resolverlo de la mejor manera. Hay predisposición, tenemos que afinar el lápiz de cuáles son aquellos proyectos que le pueda servir a la municipalidad, como este tema, como lo del mobiliario escolar, que le sirve, pero nosotros no podemos, por procesos administrativos, esperar 4 meses para cobrar, porque efectivamente gente que hoy no tiene ni para el colectivo, ni para pagar el alquiler de su vivienda. Entonces, es buena, pero bueno, falta terminar de discutirlo. Y a nosotros nos parece que tiene que haber un fondo, digamos, este año hubo 100 millones aproximadamente en desarrollo social, un fondo para la economía popular, que es esto, traducir la ayuda social en puestos de trabajo para brindarle a la comunidad mejores cosas. En 2 semanas, a nivel local, se incorpora un nuevo jefe de gabinete, como es el caso de Julio de Chiribetti, una persona con una mirada también muy importante sobre lo social. ¿Eso puede llegar a mejorar o a perfeccionar esta relación que tienen ustedes con el municipio? Sí, yo creo que sí. Tenemos esperanzas también con los nuevos bloques, con los nuevos concejales que se han sumado de todos los bloques. Nos parece que se puede dar una buena discusión al respecto. Y además lo que queremos necesario esto para terminar con esta, digamos, perpetuidad de la pobreza, que empecemos a pensar en el tema del trabajo. Contame alguna otra actividad que estén organizando desde el Movimiento Evita, desde la CETEP, y después te preguntamos alguna cuestión del peronismo. Cortito, este mes inauguramos la ampliación de la Capilla Misioneros de Francisco en el barrio Las Tunitas, en de los Granaderos y Uspallata, por el programa Argentina Trabaja. ¿Para qué sirve eso? Primero, porque vamos a armar una sede donde poder incubar nuevos proyectos como cocina o carpintería, que hay 15 mamás trabajando ahí, que aprenden el oficio mientras están trabajando, que tenemos muy buenas herramientas, por suerte, y que eso además, digamos, cada uno de esos emprendimientos, además de este vínculo inicial con el Estado, te permite dos cosas: que estén mejorando sus propias viviendas y que además empiezan a aparecer las primeras changas en el barrio, que el vecino que pasa los ve y amplíame la habitación, mejorame el revoque, resolveme el tema de que se me filtra agua, empieza a generar una economía endógena en el barrio, que es bueno, es capacitación, trabajo y es capitalización de los emprendimientos, que tengan herramientas, digamos, eso es muy importante. Perdóname, capilla, ¿cómo se llama? Misioneros de Francisco. ¿Es el nombre de la capilla? Sí, es una capilla. ¿Pero es una capilla, es un templo? Sí, depende, surgió por iniciativa del padre Raúl, a nivel, digamos, nacional, surgió por iniciativa del Papa y de la CETEP. Sí, que se hacían distintas capillas en el país, en las villas, en los barrios humildes. No tienen, digamos... porque el nombre Misioneros de Francisco no me daba como, no sé,
Generalmente las capillas llevan o el nombre de un santo o, uh-huh. o de una advocación mariana. No entendía eso. En Tandil se llama Seferino Namuncurá. Ah, digamos. Ahí está, la pero capilla bueno, Seferino Namuncurá. Pero bueno, en general son todas de quienes trabajan, no, son los misioneros de Francisco. Te lo preguntaba, digamos, un poco porque me da la sensación, y por ahí mucha gente piensa, y en lo personal también, que muchas veces se lo usa al Papa, uh-huh. ¿viste? Se lo pone por todos uh-huh. lados, sí. Como apropiándoselo, y en realidad... bueno, no sé si a todos les gusta eso. No, está bien. Por correcto. Eso te decía si se llamaba así, pero ahora me aclarás que es la capilla Seferino Namuncurá. Sí, estas capillas fueron por iniciativa del Papa para vincular un poco, digamos, salir del templo. Pero no creo que al Papa le guste que le pongan Papa Francisco a la capilla. Bueno, vos lo conocés más que yo. No lo conozco. Pero, digamos, sé que es un movimiento que él generó para sembrar capillas. Sembrar de capillas el territorio, pero, sí. o sea, difícilmente creo que él quiera que le pongan su nombre a la capilla. Correcta la declaración, está muy bien. El movimiento es Misionero de Francisco quien lleva adelante ahí esta capilla. Está bien, está. Muy bien. Nada, pero me parecía, yo sabía que había una ermita ahí de... Es de los Granaderos y Uspallata. Exactamente, bueno, y que ahora tenga el nombre de Seferino Namuncurá, además... Un santo tan nuestro, ¿no? Exactamente. Buenísimo. Bueno, perdón. Y el otro día inauguramos también en Villa Aguirre, al borde del arroyo Languesú. El intendente nos firmó un comodato hasta el 2018, un terreno que estaba muy degradado y abandonado, donde pusimos el obrador, digamos, donde están las herramientas de la cooperativa, que ahí tenemos un grupo trabajando en carpintería, un grupo de mamás del barrio que están, digamos, confeccionan muebles para jardines, digamos. Su primera tarea fue hacer los muebles de la plaza, digamos, mesas, sillas, juegos, hamacas y demás. Mejoramos todo ese lugar, que está bueno porque era un lugar también donde, esto que hablamos recién en el corte, que el delito era moneda corriente, la poca luminaria y demás. Entonces nos parece que los espacios públicos ayudan porque mejoran la situación y también que el vecino se empieza a juntar, a discutir, a organizar en el barrio. Bien. Estamos muy jugados con sí, el tiempo. Sí, pero queríamos preguntarte. Un concepto sobre la situación interna del justicialismo, bueno, la... no unidad hasta el momento para la conducción. ¿Se enojaron? ¿Se fueron ustedes de la discusión? Nosotros no nos enojamos. Estuve en una reunión donde había tres representantes de Unidad Ciudadana, pues, por denominarlo de alguna manera, el grupo de Rogel y demás, y otro el grupo del PJ, por denominarlo de una manera más cercana a vos y a Walter Fernández y demás, y estuve yo así, digamos, como tercer sector. Les planteé claramente que la situación social del país y de la ciudad eran malas, que había una ofensiva de Macri sobre los derechos de los trabajadores, que una lista única no significaba que tenemos que ser todos los mejores amigos, que estar hermanados, pero sí empezar a discutir cómo reconstruir el peronismo en Tandil, que hoy no está ni en las sociedades de fomento, ni en los clubes, ni en las cámaras empresarias, ni tiene una agenda de oposición desde hace mucho tiempo. Entonces que nos parecía bien no seguir desangrándonos y que diciembre iba a ser un mes muy complicado para ir a buscar afiliados, que no era bueno ir a acordarse ahora de los afiliados, que si ellos les planteé que si querían ir a internas, que nosotros no estábamos de acuerdo, si se querían, digamos, entre comillas, matar en una interna, que lo hagan, que nosotros no íbamos a ser funcionales a eso. Estaban todos de acuerdo con ese testimonio, con esa idea fuerza, todos nos decían, sí, vamos, hay que hacer una lista única, pongámonos de acuerdo. Pero después primaron los individualismos, el grupismo, digamos, los agrupacionismos, por esta idea de hoy no somos oposición, digamos, el intendente que hace cosas bien, pero también tenemos muchas diferencias. Para hacer un parámetro futbolístico, está frente solo al arco, digamos, viene con la pelota y no hay nadie que lo pueda enfrentar. Había que empezar a reconstruir ese tejido social y, bueno, no se pudo llegar a buen puerto, entonces decidimos seguir trabajando en lo nuestro. La lista de Vos y Escudero también había sido lista única, ¿no? Si no me equivoco. Había sido lista única, y sí. Y no terminó de la mejor manera. No terminó bien. No garantiza una lista única tampoco. No, era claro, no somos ingenuos al respecto, no garantiza una lista única. Lo que sí nos permitiera un poco parar la pelota y pensar cómo esto, no cómo renovarlo, no solo hace falta caras nuevas, sino la reconstrucción. Hoy que el peronismo no tenga incidencia en todos estos lugares que yo te decía, da cuenta de que hay que hacer un trabajo muy arduo. Y nos parecía que la mejor forma de empezar no era en una interna, que encima es el 17 de diciembre, que es una fecha donde la problemática social se agudiza, más con esto de que no va a haber aguinaldo, de que van a bajar las asignaciones, y creíamos humildemente que había que poner la mirada en otro lado. No se llevó a buen puerto, bueno, entonces respetamos esa decisión, no la compartimos y no vamos a... Perdón, ¿no va a haber aguinaldos o no va a haber bono de fin de año?
No va a haber bonos de fin de año. No, no, aguinaldos sociales me refería. Ah, aguinaldos sociales. Está bien. Digo porque más de uno... No se va a asustar. ¿Qué pasó? Epa. Bueno, Nicolás, gracias. Sí, sí. Siempre nos quedan cosas por charlar, pero no sos problema. Permanente invitado. Muy amable. Gracias. Muy por amable, venir, gracias. Nicolás. Nicolás Carrillo, referente del movimiento Evita y la CETEP Tandil local, que de esto tenemos que hablar más porque hacen un gran trabajo dando trabajo, efectivamente, ¿no? Que es una de las cosas que por ahí siempre se ha cuestionado, digamos. Ellos se encargan o tratan de organizar el trabajo para que lo que les llegue, mucho o poco, sea a partir del fruto de la gente que trabaja. Ganado dignamente. Exactamente. Exacto. ¿Hacemos la pausa? Sí, como no, volvemos en instantes nada más.